Hola, hola, buenas tardes, mis queridos amigos y amigas. Pues aquí estamos con otro bonito video. Espero que les guste, como les dije, ¿verdad? Ahí voy a trepar este video viendo que aquí está una bella y linda suscriptora que me ha venido a ver, mis señores. Aquí está, mire, ve. Hola, mi amor. Estamos en un río. Está, ya, el niño está en un río, dice, mire. Y mire, ¿a dónde vive usted, mi amor? En la calle Odera con la calcetines. ¿Calcetines? No, Tapachula de México con la calle Odera. Pero dígamelo de frente, mi amor. Párese y dígame a dónde vive usted. Vaya. Hola, abuela, di. No. Pues aquí, mire, aquí tengo unas lindas personas, pues. Y el niño dice que yo soy su abuelita, miren. Como me mira viejita, ¿verdad? Miren que soy su abuelita, miren. Pero, míreme, pues. No, párese y me mira. Párese, no, párese. Siéntese allá con mamá. Y yo le... Y entonces usted me va a decir, ¿a dónde? ¿De dónde viene? Va, vaya. Me vino a visitar de México. De México han venido ellos, miren, mis lindos suscriptores. ¿Y usted cómo se siente, Buquito? Bien. Bien, va, al lado de la familia, va. Son como familia, ¿verdad? Va, que sí, de la familia. Ahí está, miren, mis niños todos dicen que son familiares, ¿verdad? Pero como lo ven ustedes allí, pues, estamos aquí en el... ¿A dónde estamos? En un río. En un río, dice el niño. Mira, ¿ya no hay río donde usted? ¿No hay ríos? Sí. Ay, ¿verdad? ¿Pero no sale? Sí. Ah, qué bueno. Mire, ella siempre va al río. Miren, pues, ahí está ella, miren. Aquí la estamos viendo, pues, hola, ¿cómo está mi señorona hermosa? ¿Cómo se siente al haber venido a este charral? Dígame. Haber venido a este gran charral de la niña Carla. Muy bien y agradecida por su recibimiento. Muy bonito. Bueno, gracias, son las palabras de ella, pues, miren. Pero ella es de pocas palabras, como la ven de ahí. Ella se puede estar feliz en el río, dice, por eso, dice, miren. Vaya, ahí está, miren, disfrutando un rato, dice, pero ellos por ahí se van a quedar en un hotel, ¿verdad? Y entonces van a venir mañana otra vez, primero Dios, dicen que van a estar un poco tiempo más acá y ahí vamos a estarlos viendo, pues como ven ustedes, mis suscriptores, aquí estoy con ellas y disfrutando lo del río, dice Josecito o Juan. Juancito. ¿Cómo te llamas? Vaya, José Crespin. Que José Márquez, dice Márquez. ¿Márquez el qué? ¿Vamos a marcar? ¿Qué vamos a marcar? Vida. Él está feliz de la vida, miren, bañándose en el río, en este hermoso río. Como ven que siempre está clarita el agua. Miren, ahí anda junto con Buquito. Buquito está feliz jugando con él. Miren que lo llama para allá, lo llama para acá. Y ya están felices de la vida. Pero aquí... No le miro los números. Aquí estamos, pues, aquí en este río. Y entonces, como ven ustedes, disfrutando ellos, miren, de la rica agua del río de... ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama, Buquito? Del Naranjo, ¿verdad? Los números. Lo... De día lo de. De día lo de. De 10 lo dejo. Está bueno. Pero ¿y dónde lo? ¿Dónde lo miro? Aquí para. No, pues sí. Pero yo no miro, aquí yo no miro nada, mis señores. Aquí no miro nada de número. De número no miro nada. Bueno. Va, cómo no, cómo no, cómo no. Bueno, aquí estamos siempre, miren, disfrutando del rico río. Miren, todavía andan buscando camarones, miren. O buscando, o qué están haciendo. ¿Chimbolos o camarones? Se fue, se fue la tortuga. ¿Ya sabieron que están? No. No, si la tortuga agarró para arriba, para allá, ¿ve? No, se la llevó la corriente. No, pero allá de estar. Ah. Sí, no. Buscando camarones andan.
como aquí, mire, la gente así es, mire, ese día, mire, mire, ese día que cayeron un poco de camarones. No, hombre, si ese día estuvo, pero todo el río lleno de buscando camarones, y solo camarón grande llevaba la gente, mire. Ay, si en ese tiempo hubieran venido ustedes, pues no sope camarones del río hubiéramos hecho. Pero bueno, aquí estamos siempre felices, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios porque han venido a vernos. Y aquí estamos, miren, ahí estamos con José Juan. José Juan. Juan José. ¿Cómo estamos? Bañando en el río. Miren, ahí estamos. Él está feliz, miren, bañándose aquí en el rico río, pues han venido, pues yo le doy gracias a Dios, porque me han venido a ver, mis señores, han venido a verme, y yo me siento feliz y contenta por esta gran señorona que ha venido, miren, hermosa va. Ahí ven ustedes cuando vienen también a verme, aquí se reciben todos, aquí, en que sea con sopita de frijoles y arroz, pero aquí estamos, miren, aquí son bien recibidos y bienvenido todo aquel que quiera venir a ver a esta ancianita, esta viejita ya la está regando. Ahí espero pues de que ustedes me den like y espero pues de que miren este bonito video aquí en el río con las bellas y lindos suscriptores que me han venido, miren, Juancito suscriptor y la mamá, ¿cómo es su nombre? No me olvidó. Mérida. Mérida se llama ella, mírenme, no, qué bonito. Meli. Pues sí, Mérida. Miren, el niño, por decir en Mérida le dice Meli, miren, cree usted. No, ella no se llama así, se llama Mérida. Es la linda suscriptora que nos ha venido a ver. Y su papito niño, miren, aquí está, ven. Él está feliz jugando con su carrito y entró del agua, dice. Mire, pues si buscando camarones andan. Es que las chanclas se van, la chancla que ya no sirve se tira. ¿Sí o sí? Juancito. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Ah, pues entonces, bueno, señores, con este corto y bonito video me voy despidiendo de ustedes aquí con esta bella y lindura que me han venido a visitar. Pues yo estoy muy feliz y contenta por estar aquí, pues, con ellos en el río. Miren, ahí están unos pescaditos. Miren, está Buquito. ¿Qué le va a decir a los niños suscriptores, Buquito? Saluditos y besitos. Ahí está, miren, los besitos de Buquito. ¿Y Juancito qué le va a decir? ¿Qué le vas a decir? No sé. No sé. ¿Qué ha venido a ver aquí al charral? Sí. Va. Sí, dice. Saludes. Vaya, también él está haciendo saludos. Bueno, saludos y bendiciones para todos ustedes. Y espero que se encuentren bien de salud allí, vea, de sus trabajitos, pues gracias a Dios. Hoy es dominguito, están descansando. Espero que la estén pasando bien al lado de su familia. Saluditos y bendiciones para todos ustedes. Y hasta el... hasta el próximo video. Ah, sí, ya va a venir. No, ya va a venir. No, mañana. Mire, ve, óigame. Su papi anda trabajando. Entonces su papi anda trabajando, mi amor. Y entonces va a venir a traerlo el otro año, dice, porque usted va a quedar conmigo. ¿Se va a quedar conmigo? ¿Ah? No. No, dice, mire. No se va a quedar conmigo, no. Mira. Mira. Bueno, pues saludos y bendiciones, aquí nos vamos despidiendo con este bonito video, esperando que les guste y pasen un buen día y mañana lunito va, que Dios me lo bendiga, me los cuide y me los aguarde.